Bienvenido otra vez. Estamos hoy en el mercado francés. We're almost at the end of the French Quarter. There's a lot of wonderful surprises inside. As you can see all around us, people are coming and going in this shed with a lot of wonderful things, a lot of treasures, food, flea market, artisanal types of things. We want you to come inside with us and see what we have in store for you. Hoy tenemos el Chef Juan y Antonia, and they're gonna serve us, something that is very traditional here to New Orleans, a Creole delicacy, and another surprise. So please, won't you join me inside? As you can see, it's a very popular place. There's people moving around, not just visitors, but locals too. Come on. Hola, Juan. Hola, Julie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí en Alberto, como siempre. En Alberto, como siempre. Juan, Chef Juan, Antonia, Alberto, hola. Como siempre, el mercado francés. Qué bueno verte. Sí, igualmente, igualmente. Un placer siempre. Ah, ¿quieres? Tantas cosas lindas, ensaladas, sándwiches, bebidas. Sí, aquí tenemos unas ensaladas, tengo muchas más, pero bueno, mostramos aquí un par de ellas, unos poquitos quesos. Chef Juan, yo sé que tienen una variedad grande de platos aquí de Nueva Orleans, pero explícame, ¿qué es lo que se vende más? Vine buscando la mufalata, que es este sándwich de aquí. Este, digamos, que es el más popular para el turista. Pero el local ordena mucho más ensaladas y sándwiches y el turista va buscando más la mufalata. Y gracias por abrir Alberto, porque a mí me encanta. Los tours que traemos les gusta mucho. Es tu sándwich favorito de aquí de Nueva Orleans, que preparas tú. Pues eso es lo que me gusta de Alberto. O sea, agua, cerveza, vino tinto o champán, aquí lo ofrecen. Y a buenos precios. Okay, look at this. We have some champagne, you guys. Wow. Pop. Por ti. Oh, gracias, igualmente. Salud. Gracias. Salud. ¿Quieres entrar a ver? A ver todo esto, lo que vamos a preparar y todo eso, lo que se ve aquí. Sí, todos estos que ves por aquí, si quieres te puedo enseñar. No, me encantaría. ¿Alguno de ellos? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí? ¿De verdad? Ok, gracias. Bueno, Julie, pues aquí ya estamos en la cocina. Estamos aquí preparando unos sándwiches. Estoy haciendo aquí la ensalada de olivas para la mufalata. Y bueno, pues preparados para las órdenes aquí en nuestra pequeña cocinita que tenemos. Pues se ve muy lindo, todo fresco, coliflor, aceite de oliva. Extra virgen, sí. Extra virgen de España, de tu tierra. Sí. Y aquí preparamos todos los sándwiches, las ensaladas. Sí, sí, aquí hago todos los sándwiches, las ensaladas. Y la gente elige los quesos y las carnes que quieren y entonces pues se le pone de acuerdo a lo que la gente quiera. Y todo es fresco, todo es el todo momento. Todo está hecho en el momento. La gente lo pide, cogemos los panes y lo hacemos ahí en el momento. Así que nos vas a preparar una mufalata y una ensalada. Y una ensalada, sí, pues que son muy, muy populares aquí. Muy bien. No así mucho, que lo que tiene adentro son tres carnes y dos quesos más la ensalada de oliva, ¿verdad? Ahora, sí. Así que el chorizo. Chorizo, el salami. El salami. Y la mortadela. Y la mortadela. ¿Y el chorizo es de aquí o es de allá? El chorizo es cantimpalo. Wow. Español. Entonces también tenemos variedad de la mufalata para gente que no come cerdo. La hacemos también de pavo o de vegetal. Y también les pones este aguacate a veces. Sí, la de vegetales lleva aguacate. Está muy rica también. Bueno. Ahora ya ves que está un poquito tostado. La cogemos y la pasamos aquí. Acá. Y la vamos a poner en un platito de esto cuando esté tostada. Un poquito de ensalada. Toda esta ensalada es orgánica. La compramos. Entonces, esto siempre va así. Cada ensalada va hecha en el momento. Y la partimos. Mmm. Qué rica luce. Y esto es lo que sería la mufalata ahora. ¡Wow! ¡Qué bella está! Pues estos serían los dos quesos que lleva esta ensalada, el asiago y el gruyère. Luego lleva unos walnuts también. Nueces. Nueces, rica. Y luego en el medio lo. Un poquito de la esta. En este caso sería el de mostaza, que es el que va con la de asiago.
Chef Juan, this is beautiful. Esto está precioso. Muchísimas gracias. No, nada, nada. A ti, Alberto. Chef Juan, Antonia, equipo, muchísimas gracias. Ven a vernos en el mercado francés 7 días a la semana. Abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las... A las 5. Conversamos con Biliana Grozdanova, cineasta, documentalista y actual encargada de los programas de NOVAC, New Orleans Centro de Asistencia del Video. My name is Biliana Grozdanova. I am a local documentary filmmaker and also programs manager at the New Orleans Video Access Center, NOVAC, where you are today. Ella acaba de regresar de Francia, donde su cortometraje Bajo Tierra participó en el Encuentro de Cortometrajes de Cannes. Billy y su hermana Marina dieron vida a El Jinete, productora audiovisual dedicada al documental. Born in Bulgaria, not really raised there, world traveling family that lived in many different countries. I studied film in Madrid, lived there for 7 years, fell in love with Spanish culture. Then moved to Chicago for graduate school alongside my sister, who is my business partner and creative partner. And the film industry and world led us down to New Orleans. I want to say our passion for documentary started as we traveled and were exposed to different cultures and societies and just visual landscapes and world musics. The two feature documentaries that we have completed so far are one that focuses on Celtic music in Spain and another one that focuses on heavy metal music in America. And documentary just seemed the perfect genre to find a way to tell them. Tengo un proyecto bastante global que estamos empezando junto con mi hermana, que mira, nos llamamos El Jinete Films, así que algo de inspiración hispana tenemos. Tenemos un proyecto muy global que incluye un viaje muy, muy largo por el mundo, pero también tenemos que visitar México y Perú. Me llaman Miguel. Mi nombre es Miguel Antonio. Nací en Galicia, me crié en Andalucía. Bajo Tierra es un proyecto que lo llevamos muy aquí, mi hermana y yo. Estando en España, viviendo ahí muchos años, pues empezamos a viajar a la comunidad de Galicia. Y estando ahí un verano, conocimos a un personaje muy interesante. Y Bajo Tierra trata de este personaje muy curioso que, bueno, vive... debajo de un cementerio, está involucrado con la Iglesia Católica y es un poco retrato social de lo que está pasando en España ahora mismo. Bicicleta y casi le doy la vuelta a España. And we presented it at the Cannes Shorts Corner. It was a very rewarding experience to be able to take a film with you to the Cannes Film Festival and, you know, they do a great job of giving you a platform to really market your short, get the word out there. And the life of the film, I hope, is only beginning. That was a soft international premiere, but we're hoping to submit it to festivals here in America and see where it goes from there. Y después esto, que lo he reciclado, ¿ves? Para no tirarlo, y lo he colocado ahí. ¿He visto qué bonito? La verdad es que intentamos incorporar a todo el mundo que quiere incorporarse y NOVAC es Access Center, así que estamos aquí, puertas abiertas, acceso para todo el mundo. I welcome everyone, os invito a todos a venir a NOVAC, come visit us at NOVAC, go online, find us, novacvideo.org, shoot me an email, and we are here for your film needs. Whatever you need, we will be your connector to the rest of the film community. We also offer a lot of interesting workshops, networking, events, all kinds of educational programs, summer camps, and, you know, also a little black leather couch where you can just tell us about your film problems and we will try and help you out.
Para más información sobre Biliana y sus trabajos, visiten las instalaciones de Novak. Este programa es patrocinado por Copa Airlines. Viaje a toda América con conexiones rápidas y un servicio completo a bordo de los aviones más modernos. Consigue tickets gratis para visitar el museo más grande de todo el sur de Estados Unidos, el Museo de Arte de Nueva Orleans, NOMA. Visita nuestra página de Facebook, El Mirador de Kino, y dinos qué parte del mirador te gusta más. O escribe al correo electrónico kinovera@yahoo.com. Como todos los años, el Carnaval Latino fue sinónimo de música, comida, arte y cultura latina en nuestra ciudad. Este año la celebración se desarrolló en el Sugar Mill. Durante todo el sábado, la alegría que nos caracteriza tomó las calles de la ciudad y la llenó de la diversa riqueza cultural de nuestros pueblos. El evento estuvo animado por varias bandas populares que alegraron a los espectadores todo el día. Por primer año, el Carnaval Latino celebró la Paellaya Contest, una gama de sabores entre la jambalaya y la paella, un tributo a la comida marina y al arroz. En este evento participaron chefs locales. Los jueces del evento tuvieron una tarea muy difícil para elegir al ganador. Bueno, lo más importante, claro, como en cualquier comida, es el sabor de la comida, lo más importante. La técnica, la calidad del producto también. Somos de Cusco, Perú, y Cusí. 4714 Prerret, New Orleans. Very good. But at the end, it came down to authenticity and flavor. And one or two really stood out towards the rest of them with a really solid. Let me first introduce the contestants flavor today. Paella and the jambalaya are two of the best rice dishes in the world, and they're, so we thought we'd mix those as. Our whole theme of Carnaval Latino is mixing cultures. The contestants we had the fortune to have with us in this first edition are Chef Lucho Ampuero, the Cusco restaurant on Ferret Street, Chef Jose Chacon from Taps Patio Bar and Grill in Belchase, Chef Jesus Gonzalez of Annunciation Restaurant on Annunciation right down the street, Chef Javier Laurentino of Barcelona Tapas, Chef Joaquin San Pedro, he's a Galician mariner that is passing by, Chef Will Sampson of Vega Tapas. So Chef, I think we were unanimous on who won first place. Yes, we were unanimous on first place, and that is paella number 5. Big Mike! Okay, so wait, the question is who cooked it, Joaquin or Big Mike? Yo no tengo restaurante. Cocino por placer, pero me gusta cocinar contra buenos cocineros, porque así es como se mejora la cocina.
Soy español y no es culpa mía, y este es nuestro plato predilecto. Kino, el Carnaval Latino se fundó en 1989. Hubo un receso del 95 al, básicamente a Katrina, y después de Katrina se revivió de nuevo. Y como ves, ya está creciendo cada año más. El propósito es traer la cultura nuestra al centro de la ciudad. Nosotros no queremos ser un... Hay muchos festivales a latinos por todo el estado, por todos los Estados Unidos, pero nosotros queremos estar en el corazón de la ciudad que nosotros creemos que es una ciudad que tiene un sabor hispano tremendo, más que muchas otras ciudades en los Estados Unidos. Así que lo que queremos demostrarles, y haciéndolo con este tipo de concurso de carrozas, que son básicamente el Mardi Gras, es el corazón de la ciudad de Nueva Orleans. Así que nosotros combinamos lo que es el Mardi Gras con nuestro Día de las Américas. Vamos aquí a celebrar la raza, nuestra sangre. Y así que estamos combinando las dos cosas porque las dos cosas son buenas. Por eso estamos viviendo acá, estamos celebrando las dos culturas que son juntas y hacen una ciudad mejor estando juntos. Y muchos grupos aquí que están dando, aportando, el grupo de folclórico de la Universidad de South Texas y muchos otros grupos de ese tipo. Así que tenemos unas 30, 35 piezas en el desfile, que eso es más grande que algunas de las los desfiles de Mardi Gras. Así que tenemos que estar muy orgullosos como hispanos. Y yo le pido a todos los hispanos en el futuro y a todos los norteamericanos, tenemos muchos norteamericanos aquí que están, que le encanta nuestra cultura y quieren, y los que no se han añadido a las carrozas ahora están pidiendo cómo pueden hacerlo el año que viene. Y eso es lo bonito de esto. Y cada país básicamente se está convirtiendo en un club de su carroza y durante el año ponen junto a su gente para su carroza. Tenemos casi 15 carrozas de países individuales. Esperamos que para el año 2018, que es el tricentenario de nuestra fundación de Nueva Orleans, tengamos una carroza para cada país de Latinoamérica y la madre patria de España. El orgullo de ser latinos es lo que celebramos este día. Es lo último de celebración hispana del mes de septiembre hasta el 15 de octubre. Y aquí lo terminamos, y qué mejor manera de disfrutar que en este precioso día que Dios nos ha dado, con todas estas carrozas y toda esta gente que ha venido a disfrutar del día. A las 6 de la tarde se celebró por cuarto año consecutivo el desfile de las Américas, en donde la comunidad hispana y sus vecinos llenaron de color y un toque internacional a Nueva Orleans con sus tradicionales desfiles de flotas. Esta vestimenta es del estado de Jalisco y estamos aquí porque vamos a participar en la Carnaval Latino. Todos somos mexicanos unos y otros somos de Honduras y formamos el grupo folclórico Vive Mi Tierra. Estamos muy contentos de estar aquí. Cada flota estaba cargada de música y trajes típicos. De esta manera, homenajeamos nuestras raíces. Este año tuvimos casi 20 flotas que representaron diversos países de Latinoamérica. Del mismo modo, diversos números folclóricos y grupos que marcharon durante todo el recorrido, encantando a los espectadores en una tarde especial. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Bueno, pues estamos tirándole aquí los beats y los goodies que tenemos a nuestra fanaticada que han venido a celebrar hoy el Carnaval Latino, celebrando toda la cultura hispana en el mes de la hispanidad. Muchas felicidades a todos. Tirando lo que tenemos en la mano a todo el público en este carnaval de los desfiles de las Américas. Perfecto, bien chévere. Peleamos,
nos amamos. Gracias. Nos mantenemos esa, pero nos amamos. Ahí vamos. Tenerte en mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento presente. Y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas. Es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosa. Hurry on TV, you are star right there. Shake, Sonora, shake it all the time. Work, 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 Sonora, work your body line. Work, 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 Sonora, work it all the time. Hi girls, we miss. El desfile llegó a las 8 de la noche al Sugar Mill y empezaron los conciertos. La guinda del pastel la puso el grupo Mania de Puerto Rico.
Para más información sobre futuros eventos, visiten la página web del festival y no se olviden de que ser latino es llevar la alegría de nuestra cultura y es compartir nuestras tradiciones. Ser latino es respeto, identidad, paz y saber disfrutar de lo bueno de la vida.